My name is Dr. Jeff Ruttgard, and I have the privilege of being an eye surgeon on MMI extravaganzas, and this is one of them. Well, the most common cause of blindness in this realm are cataracts, and the amazing, wonderful part is that these are curable, it's a curable blindness. By doing cataract surgery on all these people who are poor and blind, we can restore their vision so that they can see again, take care of their families, helpful as breadwinners, and being part of the community. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, me ha ido muy bien. Llegué ayer como a las 4 de la mañana, me hospedé en un hotel, aquí estoy, fui al colegio donde están haciendo la brigada, entonces me atendieron inmediatamente y ya estamos en esto, ya estoy acá. La cirugía, gracias a Dios por tantos favores prestados con esta gente que Dios los ha enviado con un fin para servir a nosotros que hemos perdido la vista. Porque... Y entonces doy gracias a Dios que todo salió bien, yo ni he rabiado ni nada, todo bien, gracias a Dios y a la brigada también, porque son gente que son especialmente... Renacer, volver a nacer nuevamente, porque mi ojo izquierdo tiene mucha visión, la había perdido y tengo muy buena visión con mi ojo izquierdo nuevamente. Y bueno, agradecido de todo este equipo de trabajo que nuestro Dios hizo posible que viniera hasta acá para devolvernos la salud visual a los que estábamos limitados. Which is that inflammatory growth across the eye, and everything went well, and hopefully that will prevent blindness in this eye and stay away, you know, so, but we have to prevent infections and inflammatory reactions from happening down the road now. So Pedro's doing very well, so. Pues yo he visto varios casos así de mucho éxito. Claro, es como algo que se hace para el autoestima. La autoestima, la gente se siente mucho más pues su autoestima. This gentleman here, we're trying to match the color of his iris and his sclera. And he had his eye enucleated, like the iris removed. We're trying to get an eye that will be big enough. And the right color. Es que al paciente le sacaron el ojo, entonces le están intentando encontrar una prótesis suficiente grande y para hacer que tenga el mismo color del ojo natural. Sensación extraña debido a que ya fueron 7 años estando después del accidente y todo es cuestión de tiempo, acostumbrarse, que todo salga bien de aquí en adelante. Claro, el pastor que siempre me ayudó, Pastor Johnny, que fue uno de los que siempre estuvo ahí empujándome, colaborándome para que todo saliera bien y que le echara ganas. Ni de lejos tampoco. Me mandaron para gafas para ver cerca y ver de lejos. Y muy agradecida, muy contenta en todo.